Bueno, acá estamos ya transmitiendo en Instagram. Por aquí ya estamos transmitiendo en Facebook. Llegó la mujer del futuro, mujeres. ¡Qué emoción, qué alegría! Estamos listas, ready to go. ¿Sabías que eres programada desde antes de nacer para el desamor? O sea, usted está sufriendo de desamor desde antes de nacer. ¿Usted sabía que antes de nacer ya todo se estaba formando y confabulando para que usted viviera en el perfecto desamor? Entonces, si usted no sabía eso, bueno, hoy se va a enterar. Bueno, mujeres, vamos a trabajar en este reto de romper maldiciones generacionales. Hoy ya es el día número 17, mujeres, para Instagram, que apenas estamos comenzando. Estoy empezando un reto en Instagram. En Instagram, hola mujeres, ¿cómo están? Hola, hola, me gustaría saber quiénes están por acá. Ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estoy mandando invitaciones. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Y ya no voy a mandar más invitaciones y listo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Instagram. Estamos aquí en este reto de 45 días en Instagram. Por ahora estoy probando cómo hacerlo, porque uno de los retos precisamente es hacer cosas nuevas todos los días, y nosotros nos tenemos, mujeres, que reprogramar. Ahora estamos trabajando maldiciones generacionales en el amor. Si estás sufriendo por un amor, si estás sufriendo por una relación rota, entonces este taller es para ti. Es para las mujeres, perdón, que están sufriendo de amor. María Imelda, ¿y por qué a los hombres no? Me preguntan por acá. Porque resulta que las mujeres tenemos digamos, una responsabilidad mucho más grande que los hombres, porque nosotras somos las que traemos los niños a esta tierra. Es mediante nuestro cuerpo que nosotros traemos a los hombres. Entonces, si yo educo bien a una mujer, si yo a esa mujer la educo y le enseño que tiene que aprender a reprogramar sus emociones, si le enseño a gestionar bien las emociones, pues obviamente ese hombre, ese niño que va a nacer y que va a venir a la tierra por medio de esa mujer, pues no va a tener tantos problemas de desamor y no se va a conseguir mujeres que aparentemente al principio son unas princesas y luego se convierten en brujas, y ellos no se van a hacer unos príncipes que luego se van a convertir en sapos. Bueno, más o menos esa es como la historia. El título del taller de hoy habla acerca de que, ok, nosotros hablábamos, deme un segundito, que es que estoy compartiendo este enlace, y mientras que lo comparto, obviamente, mientras que llega la gente y mientras que van entrando, entonces, si también me pueden ayudar a compartir, les agradecería, no, les agradecería que me ayuden a compartir esta información. Hola, ¿cómo estás? Por aquí en Instagram, hola, ¿cómo estás? Saludando desde Instagram. Aquí en la Escuela Cuántica Mía, hola mujeres, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Bienvenidas, Adriana, Alba, Angelina, a Consuelo, hola Consuelo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Esther, Eumelia, Isabel,
Isabel me dice, María Imelda, yo siempre la veo, lo que pasa es que no la saludo, pero yo siempre estoy pendiente. Isadora también siempre está pendiente. Jorge, ¡ah! Mira, tenemos un hombre por acá. Luisa, RC, Luz López también es otra de las mujeres del futuro que se está educando. Marta Liliana Villada, hola, ¿cómo estás? Pauli, qué gusto, me encantó ese video que me mandaste, muy lindo. Tania, hola Tania, ¿cómo estás? Bueno, y hay una lista de nombres que no sé cuál es el nombre de las mujeres que hay, que no he saludado, pero por favor me escriben el nombre y de dónde nos están viendo para que podamos yo poderlas saludar porque no sé quiénes son las que están acá en esta lista y no tengo el nombre de ustedes, así que por favor. Me saludas, hola, te estoy viendo desde Perú, Colombia y mi nombre es tal, para yo poderlo, para poderte adicionar. Bueno, después de este corto saludo, por favor, dije que si me ayudaban a compartir, si te interesa este tema, entonces dale like, dale me gusta, para que esto... nosotros empecemos a educar. Mira, estamos haciendo un trabajo, yo diría, es un trabajo de educación. Esto estamos educando a las mujeres para que no sufran, para que no sufran tanto, para que dejemos tanto desamor y podamos realmente... Ay, muchachas, es que hablar y hacer es tan complicado, son dos cosas tan complicadas. Aunque nosotros sí es que tenemos la facultad, pero la verdad que es cosa seria. Bueno, ya compartí, ya estamos aquí. Hola, ¿cómo están desde Instagram? Y vamos a leer el resumen que hicimos ayer, para que podamos entender de qué se trata esto. Bueno, aquí está el blog de la Escuela Cuántica Mía, copiar y pegar, pegar. Yo en Instagram todavía no sé cómo se hace eso, muchachas. Después averiguo porque me estoy educando, o sea, yo también me estoy educando en utilizar todo esto. Entonces, vamos a hablar. Habíamos dicho, nosotros desde antes de nacer, o sea, ya a partir de hoy usted ya sabe que antes de que usted naciera, ya usted estaba programada para el desamor. Antes de que nacieras, antes de... Mira, imagínate que esto es científicamente comprobado, esto no me lo estoy inventando yo, esto está científicamente comprobado de acuerdo a una información que se llama campos mórficos. No sé si habías escuchado la palabra, muchachas, es que me estoy mirando que me maquillé lo más de raro, pero bueno, es parte de la vida. Habían escuchado algo que se llama campos mórficos. No sé si habían escuchado algo que se llama campos mórficos. Resulta que nosotras somos información y nosotros, esa información, antes de que nosotros nazcamos, ya existíamos, digámoslo así, y lo existíamos era en información. Entonces, los 9 meses antes de que tu mamá quedara en embarazo, toda la información de tu padre ya está lista para que tú la lleves en el ADN. Imagínate las relaciones de tu mamá con tu papá, cómo fueron de conflictivas. Imagínate, me gustaría que averiguaras cómo fue la relación de tu mamá y de tu papá antes de que tu mamá quedara en embarazo. Y te vas a dar cuenta que muchas veces... Antes de que quedáramos en embarazo, de que la mamá quedara en embarazo, el papá le pegó a la mamá, el papá la traicionó, el papá la abandonó, la mamá le puso cachos, no sabe de quién es el bebé, no querían que usted naciera. O sea, antes es más,
Fíjate qué problemas hay. Un ejemplo, y no nos vamos muy lejos. Vamos a trabajar en este momento, hoy. No me voy a ir 54 años atrás, que yo hace que nací. No, me voy a... Venga, vamos a hacer un ejemplo. Usted está en embarazo. Ahí me gustaría saber qué mujeres hay en embarazo acá en este momento. Ahí me gustaría saber qué personas están en embarazo. Nada más vamos a mirar 9 meses antes de que haya un embarazo. Toda la información que se almacena en este momento, en esta crisis, con esta enfermedad del covirus, con esta incertidumbre del futuro, con esta angustia de que te vas a morir, con que ya no puede uno ni toser, porque hace uno así, ya tiene COVID, ya uno le da pena. Primero le decían a uno, ¡ach! Y uno decía, salud, ahora yo ya no puedo ni, ni hacer así, porque si me molesta la garganta, entonces tengo COVID, tengo un problema. Imagínate digamos, este año, como ha sido de conflictivo en todos los aspectos, en todos, a nivel social, distanciamiento social, a nivel amoroso, el novio no puede, no podemos ni besarnos, ni abrazarnos, no. O sea, es una cosa tan horrible. Dígame, ¿qué sentimiento tiene usted como mujer? Póngase a pensar, ¿qué sentimiento tiene usted? Bueno, yo pues me siento, si me puedes escribir, me gustaría que me escribieras, escríbeme, ¿cómo te sientes con esta situación? Vamos a hablar, no nos vamos a ir antes de que usted naciera, vámonos a ver qué siente usted hoy. Bueno, te pregunto, ¿qué sientes hoy? ¿Qué sientes? Escríbeme, desahógate, busca ayuda, no te quedes con esos problemas, no te quedes con esa angustia, no te quedes con ese miedo, no te quedes con ese ansiedad acerca del futuro. Dime qué sientes. Escríbemelo, escríbeme qué sientes. Entonces, mira, voy a escribir, ¿qué sientes? ¿Sientes miedo? ¿Sientes angustia? ¿Angustia? ¿No sabes qué va a pasar? ¿Te quedaste sin trabajo? Tu novio no volvió y estás en embarazo. O estás en embarazo y te angustia. Entonces, todas esas preguntas. Eso que lo podemos ver hoy en esta situación, 9 meses antes de que todos los bebés vayan a nacer, nosotras ya tenemos una historia, nosotras ya estamos viviendo la escasez, estamos viviendo la incertidumbre, estamos viviendo el distanciamiento social, estamos viviendo todas esas emociones y toda esa información. Ya está en el campo mórfico. Acuérdese de esta palabra. Escriba, por favor, campo mórfico. El campo mórfico, según la física cuántica, es, vamos a buscar aquí, se lo voy a buscar aquí, ¿qué es campo mórfico? Y lo vamos a leer. ¿Qué es campo mórfico? ¿Qué es campo mórfico? Vamos a leerlo. ¿Qué es campo mórfico? Y está en Wikipedia, no hay nada que buscar por allá muy, muy lejos. Dice, en el marco teórico de la biología, el campo mórfico es el nombre dado por Rupert
Sheldrake, lo hablé en español, o un campo hipotético que explicaría el advenimiento de formas durante el desarrollo embrionario y post-embrionario, la evolución simultánea de la función adaptiva en poblaciones biológicas discontiguas. Bueno, campos mórficos son campos de forma. Vuelvo y lo leo. Según Sheldrake, morfo viene de la palabra griega morfe, que significa forma. Los campos mórficos son campos de forma, campos, patrones o estructuras de orden. Estos campos organizan no solo los campos de organismos vivos, sino también de cristales y moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por ejemplo, tiene su propio campo mórfico, un campo de hemoglobina, un campo de insulina, resonancia mórfica, y el campo mórfico van de la mano. Eso es lo que encontré aquí digamos, en lo que es la explicación de lo que es el campo mórfico. Entonces, este investigador o este científico hizo varias investigaciones y se dio cuenta que nosotros somos información. Entonces, la información que yo adquiero hoy, esa información está en un campo, o forma unas estructuras, forma unos patrones, y esa información está, digamos, como en la nube, en ese campo mórfico. Cuando yo quedo en embarazo, toda la información que está en el campo de, en este momento, de enfermedad, de crisis, de escasez, de angustia, de soledad, de tristeza, de desamor, de todos los problemas que estamos viviendo, toda esa información está como en la nube, digámoslo de esta manera, es una manera que tengo de explicarlo. Y cuando yo quedo en embarazo, cuando tú quedas en embarazo, entonces toda esa información la trae el bebé en el ADN, en esa parte de esa estructura molecular. Entonces, por eso, antes de que tú nacieras, ya estabas programado. Los bebés, ahora, los que van a nacer en el próximo año, ya están programados. Van a nacer con asfixia, van a nacer con ansiedad, van a nacer con estrés, van a nacer. ¿Y por qué? Otra vez, porque existen unos campos que se llaman campos mórficos, según el Rupert Sheldrake. Es un escritor bioquímico y biólogo británico, conocido principalmente por la investigación de resonancia mórfica, y ha escrito también sobre telepatía, percepción extrasensorial. Bueno, esto era lo que teníamos para hoy. Te invito a que participes de este reto, a los que están aquí en Instagram. Hola, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Bueno, por aquí tenemos, vamos a saludar a la gente de Instagram. Chuco, María Rojo, Costa Carla, oh my God, saludos. Alba, hola, ¿cómo estás? Víctor, Maxani. Y hola, ¿cómo estás? Muy bien, dale like si te gusta. Qué rico que me saludes por acá, Nati. Bueno, mucho gusto a todos los que están desde Instagram. Bienvenidos. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste de este reto de 45 días aquí en Instagram. Es la primera vez que estoy haciendo estos live. Pero me gustaría que me escribieras. Bueno, vamos a ver, por acá en Facebook. Hola, ¿cómo estás? Hola, Eliana García, Blanca García, Patito. ¿Patito? Sí, Patito.
Bueno, cierro tema. En este momento lo que quiero saber es qué aprendiste. Cuéntame qué aprendiste. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que aprendiste. Bueno, ¿qué aprendiste? Aprendiste, escríbeme. Aprendí que existen campos mórficos, que son, aprendí campos mórficos, y los campos mórficos son campos, vamos a escribir, por favor, muchachas. Aprendí que existen los campos mórficos, y los campos mórficos son campos de forma, campos, patrones o estructuras de orden. Toda la información, aprendí que nosotros, aprendí que eres información, y estos campos mórficos organizan no solo los campos de organismos vivos, sino también los cristales y las moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por ejemplo, tiene su propio campo mórfico. Entonces, eres información y tu información está en el campo mórfico. Y tu información está en el campo mórfico. Aprendí que cuando una mujer queda en embarazo, toda la información de que ella percibe como emoción queda almacenada en el campo mórfico. Muchachas, esto es muy importante. ¿Qué fue lo que dije? Toda la información que percibes, escriba. Muchachas, escriban. Toda la información que percibes como emoción negativa o positiva queda almacenada en el campo mórfico, y cuando queda en embarazo, quedas en embarazo, embarazo, el bebé contiene dicha información. O sea que, pilas muchachas, tenemos que cuidar nuestras emociones, dado que las emociones son las que se almacenan en el campo mórfico. Este tema me parece que es muy interesante. Obviamente hoy no vamos a tener el tiempo de hacerlo todo. Para eso yo te invito a que entres aquí a al blog de Escuela Cuántica Mía y te eduques. Te invito a que sigas estos retos para que te eduques y para que puedas entrenar y para poder aprender a controlar esas emociones. Bueno, de igual manera, te invito a que te suscribas aquí en la Escuela Cuántica Mía, y obviamente pide ayuda si necesitas, que te estás ahogando, si necesitas que ya no puedes respirar, si necesitas que tienes demasiada, si que necesitas ayuda. Yo puedo ayudarte en un programa que tengo de los próximos 3 meses. Hago coaching personalizado y trabajamos lo que es la reprogramación cuántica, porque así como antes de nacer ya estos niños traen unos programas, imagínate cuántos programas pudiste y puedes traer tú, que no sabes cómo digamos, desprogramar, cómo reprogramar, cómo romper con esas maldiciones. No tienes idea. Entonces, vas a aprender a encontrar tu propósito y volver a soñar. Vas a tomar el control de tu vida
y vas a ver que poco a poco vas a lograr cambios sorprendentes. Obviamente esto se hace con un coach, obviamente se hace con una dirección, y esas sesiones de coaching son una formación interactiva. Vamos a interactuar, vamos a tener una interacción personalizada donde por medio de preguntas vas a poder identificar cuáles son las razones. Y es muy importante que no se te olvide que en este momento tú estás viviendo una situación que no se nos puede olvidar, para poderle ayudar a los bebés que no han nacido, para poderle ayudar a los bebés que están creciendo. Así que, señorita, su responsabilidad es muy grande, porque por medio de su vientre, por medio de su cuerpo, entra la próxima generación a esta tierra. Y nosotras tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que aprender a identificar nuestras emociones, porque la emoción es la información guardada en el ADN, no se le olvide. Todo esto obviamente lo tengo también en mis libros. Aquí tengo el libro, no sé qué se me hizo el otro, este libro. Hablo de este tema, obviamente todo está documentado, y las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico, aquí está esta información, para que sepas que la emoción guardada en el ADN, y esa emoción va de generación tras generación, y es un compromiso, una responsabilidad social de nosotras las mujeres, porque dentro del vientre de nosotras estamos trayendo más personas a esta tierra. Por lo tanto, es de suma importancia que te eduques. Bueno, ahí está el link donde están los libros. Dale me gusta. Comparte la información, cuéntame qué aprendiste, y si tienes dudas, por favor, me haces por acá, en los que están en Instagram, si me pueden escribir, yo les contesto lo más pronto posible, estoy disponible para contestarles sus preguntas. Y bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Vamos a acuérdense que aquí en Instagram estoy apenas empezando, estoy aprendiendo, y bueno, ahí vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, esto es todo por hoy. Me gustaría que también descargaras, mira, entra aquí a la Escuela Cuántica Mía y descarga la guía para que hagas el árbol generacional. Es muy importante, muchachas, que ustedes descarguen esta guía. Suscríbete aquí y descarga cómo hacer el árbol, para que tú puedas saber cuáles son esos programas que tú traes y que te pueden ayudar para poder tener una mejor generación y tener más responsabilidad con estos hijos que apenas no han nacido y ya vienen con tantos problemas. Miren ese perro tan hermoso. Hola, mía. Te amo. Te amo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Bye. Bueno, y a los hombres también los quiero mucho. Lo que pasa es que nosotras somos el único medio por el cual entra el hombre a la tierra. Entonces, por eso quiero trabajar tanto con las mujeres, porque tenemos una responsabilidad muy grande y quiero que mis nietos vengan al paraíso. Y que tengamos una percepción diferente de lo que es la vida. Y quiero enseñarle a las mujeres a trabajar sus emociones. Quiero romper con esos viejos patrones, con esos viejos comportamientos. Y empieza a dar el primer paso para lograr grandes cambios en tu vida. Nos vemos mañana. Chao.
Chao.